Buen día, hermanos. Los saludamos con la paz del Señor. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Predispongamos nuestro corazón hoy. Olvidémonos de todo, absolutamente todo, todos los pendientes. Dejémoslos a un lado. La presencia de nuestro Dios está aquí en este lugar y nosotros debemos mostrar reverencia delante de Él. Tenemos que adorarlo. Él tiene que estar como primer lugar en nuestras mentes hoy. Padre amado, hoy día te pedimos que tú uses nuestras vidas, mi Dios. Te amamos, Padre, y te pedimos que tú, Señor, seas gobernando nuestras mentes, nuestros corazones. Padre, todo, Señor, lo que no te pertenece, mi Dios, quítalo. Padre amado, todo lo que perturbe, Señor, una conexión contigo, mi Dios. Padre, que no moleste hoy. Hoy queremos derramarnos delante de ti. Hoy queremos rendir nuestro corazón, nuestra vida, todo, Señor, delante de ti, y pedirte que tú, Señor, seas controlando nuestra mente, nuestras vidas, seas, Padre, mostrando tu gloria, tus milagros, tus maravillas, Señor, en nosotros, y seas tú glorificándote, Señor, y tu Espíritu Santo sea, Señor, llenándonos de tal manera que nosotros salgamos de este lugar gozosos, alegres, llenos de ti, Señor, y depositando toda nuestra esperanza, Señor, en ti. Mi Dios, toma control de este tiempo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino. Hasta que tu obra hecha.
ya esté. Venga tu reino, Dios. Tu reino, Dios. Necesitamos de ti, mi Dios, en todo tiempo. Mi Dios, tú eres todopoderoso. Hoy día queremos adorarte, alabarte, Señor, porque tú, Padre amado, eres más grande, Señor, de lo que podemos imaginar. Te exaltamos solo a ti, Rey. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas. Por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres todopoderoso, Rey. A ti la gloria, Padre Santo. Tú eres grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Eres grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de
pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande. Podemos ver tu grandeza, Señor. Podemos ver tu poder. Abrimos los ojos, Padre, y ver tu gloria, Señor. Ver tu poder, ver que tú estás en control de nuestras vidas, Señor. Reconocemos que tú eres todopoderoso y que no hay nadie como tú, Señor. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos, Señor. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación.
siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Exaltaremos, Señor, con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, porque tú eres, Señor, nuestro socorro, nuestra fortaleza, porque tú, Padre amado, eres nuestro castillo fuerte, mi Dios. No hay nadie como tú, Rey de Reyes. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Tú eres nuestra roca, Rey, nuestra fortaleza, Padre. Confiamos en ti. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Él tu refugio es, castillo fuerte. Castillo fuerte, Él es la roca y castillo fuerte. Aleluya. Tú eres nuestra roca, nuestra fortaleza, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros en todo tiempo, Padre, tú permaneces fiel. Te exaltamos a ti, Rey. Bendito seas, Dios, en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, te bendeciré. Bendito seas Dios en el tiempo de sequedad, en momentos de soledad, te bendeciré. Por cada bendición que me das, te
siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito seas Dios, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas Dios, cuando tenga que padecer, cuando duela obedecer, te bendeciré. Por cada bendición que me das, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi corazón dirá, bendito seas Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi corazón dirá, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Te bendecimos, Rey. Porque tú eres bendito, Padre. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah, mi deseo.
amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Precioso Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Si Él es tu deseo, dale un fuerte aplauso. Dale toda la gloria a Él. Dile cuánto lo necesitas. Él está en todo tiempo. En tus momentos difíciles, en tus momentos de soledad, en tus momentos de alegría, en todo tiempo. Y Él te ha creado solamente con un solo propósito. Esta canción es un adorador por excelencia. Eso es lo que tú y yo tenemos que ser todo el tiempo. Amén. Quiero dar lo mejor de mí. Te quiero ofrecer sacrificio de loor. Quiero ser mucho más de lo que ya soy, un adorado por excelencia quiero ser. Ya no me importa más lo que vaya a acontecer, solo te quiero exaltar. Tú eres la razón de mi vivir y no me puedo callar. Tengo adoración en mi corazón, un adorado por excelencia, un adorador por excelencia, un adorador por excelencia quiero ser. Lo mejor de mí te quiero ofrecer, sacrificio de loor. Quiero ser mucho más de lo que ya soy, un adorador por excelencia quiero ser. Ya no me que vaya a acontecer, solo te quiero exaltar. Tú eres la razón de mi vivir
tengo adoración en mi corazón. Un adorador por excelencia. Un adorador por excelencia. Un adorador por excelencia. Quiero ser un adorador por excelencia. Un adorador por excelencia. Un adorador por excelencia. Quiero ser. Para poder contemplar tu hermosura, Señor, tu grandeza, debemos aprender a ser adoradores tuyos, a ser personas que verdaderamente te alaban. Contemplamos hoy día, Señor, tu grandeza, tu poder, Señor, tu majestad, tu voluntad en nuestras vidas, Rey. Y nos rendimos delante de ellas reconociendo que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Que tú eres el creador de todo el universo. Que tú eres nuestro Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. En dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder.
reinarás por siempre, 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 reinarás por siempre. Adoramos, Señor. Tú eres santo, Señor. Queremos cantar de tu amor, Señor. Cantar de ese precioso sacrificio que tú hiciste en la cruz al morir para que todos nosotros estemos aquí en este lugar. Cuando nos diste, Señor, esa esperanza de vida eterna, Señor. Queremos cantar de tu evangelio, de tu amor, Señor. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador me guiará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré y por siempre cantaré por tu misericordia. Te amamos, Rey. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador me guiará. Estoy feliz en la verdad, a ti mis manos alzaré. Y por siempre cantaré, por tu misericordia, cantaré de tu amor. Por siempre cantaré de tu amor, por siempre cantaré de tu amor, por siempre cantaré de tu amor, por siempre quiero celebrarte. Y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre.
eres nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador, Rey. Tú eres nuestro Dios. Te exaltamos, Padre, por todas tus bondades, por todas tus riquezas, Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Levanta tu voz y decláralo en este día, Señor. Adoramos, Rey, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, porque tú estás en control de toda nuestra vida, Señor. Padre bendito, hoy día queremos entregarte los diezmos y las ofrendas. Te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos hoy. Glorifícate en ellos, Señor, y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. De generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. De generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Aleluya,
Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, 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 Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Lord, you are good and your mercy endures forever. Jesús, tu misericordia para siempre. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos. Fidelidad, Señor, no tiene fin. Gracias te damos, Padre, por este tiempo de alabanza, Señor. Ya ha llegado el tiempo de escucharte, escuchar tu palabra. Te pedimos que tú uses la vida de tu siervo en este día, Señor. Glorifícate en él y habla, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Niños a partir de 6 años hasta los 11 pueden ir a su clase. Aleluya. El Señor los bendiga, mis amados. Sean bienvenidos. ¿Le dio la bienvenida al que está a su lado? Salúdelo, dígale, el Señor te bendiga. El Señor te guarde de todo COVID, dígale. Y también el Señor te guarde de vos mismo, dígaselo. Dígaselo, necesita oírlo. Amén. Antes de compartir la palabra, nuestra hermana Mónica, encargada del ministerio que se llama La Gran Comisión, tiene un anuncio. Gracias. Buenos días, hermanos. Paz del Señor. Qué alegría verlos hoy, nuevamente un domingo más, todos reunidos. Bueno, yo les traigo buenas noticias. Para los que llegaron un poco más temprano, se han podido dar cuenta que en la parte de adelante del templo hay un anuncio en la pared. Los que no lo vieron a la salida lo pueden ver. EGM está organizando para el próximo sábado, 30 de octubre, para el último sábado del mes de octubre, un día especial, un día de la familia, un día de coinonía de la familia EGM. Va a ser en una quinta de una de nuestras hermanas y este día va a estar destinado a compartir, a confraternizar todos nuestros hermanos. Primero mi familia, ¿no?, biológica, con mi familia de la fe.
un día que muchos hermanos lo vienen pidiendo, y finalmente al Señor le plació ponernos fecha, y este sábado 30 de octubre no se lo pueden perder. Este va a ser un día desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Nos vamos todos para la quinta y allá, a la llegadita nomás, nos van a dar una merienda. Al mediodía vamos a almorzar juntos y en la tarde vamos a compartir la merienda de la tarde, cerrando con esto la jornada. ¿Qué va a haber durante todo el día? En la mañana vamos a tener todos los niños que se inscriban. Ya se fueron los niños, ¿no? bueno, allá les vamos a decir también. Todos los niños que se inscriban van a formarse equipos y se van a divertir muchísimo. Vamos a organizar competencias divertidas para ellos, con agua y carrera de embolsados y una serie de competencias en circuito, completamente gratis para que nuestros muchachos estén felices. También para los grandes va a haber diversión. Los grandes, va a haber un campeonato de fútbol 5, es decir, que si usted tiene talento, si usted le gusta y por sobre todo si usted quiere compartir con sus hermanos y ganarse el primer premio de 300 bolivianos, usted tiene que inscribirse, aparte de inscribirse al retiro, tiene que armar su equipo, inscribir su equipo al campeonato de fútbol. Tiene algunas normas, el equipo tiene que estar formado por 5 personas, de las cuales una tiene que tener más de 50, 2 jugadores tienen que tener más de 40 y los otros 2 pueden tener 15 si quieren, ¿ya? Eso para que todos tengan las mismas oportunidades. También vamos a tener para las damas, por si estaban diciendo, ¿y ahora y nosotras qué hacemos mientras ellos juegan fútbol? Las damas vamos a tener campeonato de pelota quemada. ¿Alguno de ustedes conoce cómo se juega? En el colegio hemos jugado harto, ¿no? Entonces, también tienen que ir armando sus equipos e inscribir sus equipos porque el premio para el campeonato de pelota quemada de las damas, y también vamos a tener versión varones, tiene un premio de 200 bolivianos. Son equipos de 10 personas, 10 jugadores, así que ya ahora tienen que ir seleccionando. Ese no tiene ninguna restricción. Así que pueden inscribirse ya nomás y armar sus equipos. Y vamos a tener en familias una competencia divertida que le hemos llamado, que es una competencia donde tienen un circuito de 4 juegos. Y los equipos para esta competencia divertida son de 6 personas. Así que ya tienen que ir, hermanitos, armando sus equipos. Y también los tienen que inscribir. ¿Ustedes conocen a la hermana Romy Peralta? Sí la conocemos, ¿no ve? Bueno, la hermana Romy Peralta es la responsable de llevar el listado. También vamos a hacer una inscripción digital, como lo hicieron para las anteriores actividades de la congregación, como integrado, ¿cierto? También lo vamos a hacer de esa manera. O sea, por todo lado no hay forma que usted se quede sin inscribirse. La membresía o la inscripción para el retiro o para el día de la familia es de 45 bolivianos por persona adulta, y por niños hasta los 11 años, 30 bolivianos. ¿Está alguna duda? ¿Alguna pregunta? Tenemos hasta... Eso lo puedo decir yo, mi amada. Es que ese micrófono está programado para que no me quiten más de 10 minutos. Hermanos, la idea es que tengamos un tiempo de... Koinonía, usted sabe lo que es, ¿verdad? Es conversar, es conocernos, es jugar en el Señor, con el Señor, para el Señor. Entonces, la fecha tope de inscribirse es el 24, ¿verdad? El 24, entonces... No digo los que vayan a ir, digo, ¿sabe qué? Inscríbase y vaya. Va a ser bueno que usted esté. ¿Sabe? Contamos con usted. ¿Cuál es el propósito? No alcanzó a decir la hermana porque se alargó mucho en el tiempo. Hermano, el propósito de esta actividad no es meramente coinonía. A través de esta actividad,
las hermanas de la Gran Comisión están planeando recaudar un dinero para hacerles, para darles a unas 70 familias una buena cena de fin de año. Entonces es con ese propósito, para que la gente de escasos recursos o que está pasando tiempos de necesidad ahora, especialmente de la familia de la fe, pueda tener una buena cena de fin de año. Esa es la idea. Entonces, si usted está en Santa Cruz, tiene la obligación de ir. Amén. Bien, por ese. Van a haber dos seguras, hermana, porque solo dos dieron amén. Ok, ahora sí vamos a lo que vinimos. Abra su Biblia rápidamente en el Salmo 42. Cuando lo tenga, me dice amén. Salmo 42. Ok, dice así la palabra del Señor: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día. Perdónenme, voy a cambiar las pilas. Voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, y Dios mío. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venga a tu reino y hágase tu voluntad en esta hora, Señor. Toda fortaleza sea derribada a través del conocimiento de tu palabra. Y Señor, nuestro corazón sea hecho de carne, si acaso estuviera como piedra. Señor, permite que tu palabra transforme nuestra vida. Y Señor, que al salir de este lugar, no volvamos como llegamos, sino que vamos cambiados para gloria tuya. Dios mío, gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, llevamos más o menos un poco más de un año de pandemia, ¿verdad? Creo que ya vamos para dos, ¿no? Y han sido tiempos de recluirse, han sido tiempos de estar encerrados, han sido tiempos en que hemos perdido la capacidad de comunicarnos unos con otros. Son tiempos en que a muchos vienen a la iglesia atemorizados. Hay algunos que están tan atemorizados que no vienen, se quedan en su casa. El miedo se les pasa cuando van a ir al mercado o al estadio o a algún otro sitio a comer. Ahí no tienen miedo, pero a la hora de venir a la iglesia les viene un miedo impresionante para no venir a la iglesia, porque de repente los contagian en la iglesia de COVID. No, parece que el COVID se ha mudado aquí a la iglesia y no quieren venir porque tienen miedo de encontrarse con el COVID. Pero hay otros que realmente tienen anhelo de encontrarse con los hermanos, de hablar con los hermanos, de pasar un tiempo, de hablar de nuestro Dios, etc. Hay otros, y es un grupo no pequeño, que de repente han empezado a deprimirse. Hay un grupo que está peleando con la depresión. Hay un grupo que está peleando con la incertidumbre, con la zozobra. Hay un grupo que ha empezado a mirar la tierra, a mirar este mundo, a mirar las circunstancias, y ha empezado a deprimirse. Y va para eso esta predicación. Si usted es de los que ha empezado a preocuparse demasiado por lo que está aconteciendo, es para usted esta predicación.
Y sabe, ¿qué debemos hacer en estos tiempos? ¿Cuál debe ser mi actitud en estos tiempos cuando el corazón tiende a deprimirse? Hay una imperiosa necesidad de recordar. Usted necesita recordar. ¿Recordar qué, pastor? Por cierto, si debiera responder una pregunta, ¿cómo hago, pastor, para superar la depresión? La mejor manera es recordar. Recuerde, es necesario recordar. Cuando me deprimo es cuando he apartado los ojos del blanco. Cuando me deprimo es cuando, mirando las circunstancias, no consigo ver la meta, el otro lado. De hecho, en hebreo, si usted estudia, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero dice, corramos pacientemente la carrera que tenemos por delante, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. Él es la meta, pero es una meta que ya venció por nosotros. Él es la meta, es una meta que ya consiguió la victoria para nosotros. Usted y yo en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero cuando nuestro corazón empieza a mirar para un lado, de repente nuestro corazón tiende a deprimirse, tiende a irse apocando. Hay una divergencia respecto de quién escribió este salmo. Dice al músico principal Masquil de los hijos de Coré. Pero hay una gran mayoría, y honestamente yo me meto también ahí, de estudiosos de la Biblia, que creemos que es David. Por el modo como escribe, usted lee este salmo y lee un salmo davídico y es bastante parecido. Algunos creen que David escribió este salmo cuando se puso fea la cosa y él tuvo que salir escapando de su hijo Absalón. ¿Se acuerdan? Y tuvo que ir y huir de su propio hijo y se alejó del palacio, pero también se alejó del templo. E incluso un sacerdote quiso ir con él y quisieron llevar el arca y él dijo no, que se quede, porque pensaba primero en el pueblo que en él mismo. Bueno, parece que en ese tiempo él quiso tener un amago de depresión y es cuando escribió este salmo. Y entonces, ¿cómo supero los momentos de depresión, pastor? En primer lugar, es necesario reconocer mi necesidad de Dios. Hay que recordar, yo necesito de Dios, yo dependo de Dios y solo en Dios está mi victoria. Amén. Entonces dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aprovecho y hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que usted nota que su alma clama por Dios? O lo voy a preguntar de otra manera. ¿Clama su alma por Dios? ¿Realmente usted anhela? ¿Realmente usted se siente, siento que necesito más de Dios? De verdad que necesito más de Dios. Señor, necesito. ¿Sabe? Esto tiene una alegoría bonita, porque un siervo brama, grita cuando no hay agua. El siervo, la manera de esconderse de sus enemigos es buscar agua y sumergirse, porque ahí no lo huelen. Pero hay una cosa más. Dice aquí, por las corrientes de las aguas. Usted sabe que el siervo, para poder beber, necesita ponerse contracorriente. Para que el agua entre a su boca necesita ponerse contracorriente. Entonces, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos amados, mientras vamos según la corriente de este mundo, no hay cómo beber el agua de la vida. Pero en cuanto nos ponemos contra la corriente de este mundo, sí bebemos el agua de la vida. ¿Se acuerdan que el Señor está en contra de la corriente de este mundo? Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hay un asunto que él está viviendo, se me burlan. De hecho, lo encontró este Maquir, ¿verdad? Y empezó a tirar tierra. Y decía, hombre sanguinario y perverso, lo persiguió, se burló de él. Bueno, se ha hecho la burla, lo ha herido, lo ha menospreciado. Por si eso fuera poco, lo están persiguiendo, están buscándolo. Una vez más, David ha retrocedido al tiempo en que era perseguido. Está siendo perseguido. Están maquinando en su contra. Es un tiempo difícil, es un momento difícil.
en la vida de David. Y si no fuese David, en la vida de quien está escribiendo este salmo, es un momento difícil y es notorio. Se nota que lo persiguen y se nota que en medio de eso él busca a Dios y no lo encuentra. ¿Le pasó alguna vez buscar a Dios? Necesito de Dios, Señor, voy a orar, y se tira de rodillas y no lo siente. ¿Le pasó? Es que ustedes son súper santos. A mí me ha pasado arrodillarme y, Señor, no siento nada. No te siento y hablo, Señor, y es como si no me escucharas. Y, Señor, no logro que mi corazón se quebre delante de ti, porque no hay cosa más maravillosa que quebrarte delante del Señor, ¿verdad? ¿A quiénes les gusta quebrarse delante del Señor? Y viene un llanto, pero ese llanto no es, es un llanto especial, ¿verdad? Bueno, se nota que él se tiraba de rodillas, probablemente que él buscaba, pero nada. Señor, tengo sed, Señor, tengo sed, como el siervo clama. Señor, sé que mi salvación son tus aguas, pero no las encuentro. Las busco y no las encuentro. Es bueno, los tiempos difíciles son buenos porque nos hacen recordar la necesidad de Dios. Nos hacen recordar. Estos tiempos que hemos vivido, si somos verdaderos hijos de Dios, han motivado que busquemos más de Dios. Y una cosa interesante es que antes estábamos acostumbrados a que nos den el agua, ¿verdad? Venga, abra su boquita, aquí está el agua, y hasta poníamos, no, ahorita no quiero agua. Pero en este tiempo ha habido que buscárselas por sí mismo, ¿no ves? Hemos empezado a buscar. ¿Quiénes a través de en este tiempo de pandemia, cuando nos han encerrado, quiénes empezaron a escuchar más prédicas? ¿Quiénes empezaron a escuchar más estudios, a leer más la palabra? Levanten la mano a los que les pasó eso, ¿verdad? Los tiempos difíciles ayudan a que corramos a Dios. Pero para eso tengo que reconocer mi necesidad de Dios. Usted está atravesando un problema, usted verá ese problema grandísimo mientras usted no entienda y reconozca que usted necesita de Dios. Usted necesita de Dios. Dígale al que está a su lado, necesitas de Dios. Y usted que le dijeron para no quedarse, dígale, tú también. Se me burlan, me persiguen, tengo zozobra, no sé cómo va a ir la cosa. Lo primero que tengo que hacer es reconozco que te necesito, Dios. Y al primer lugar, si necesito a Dios, ¿cuál es el primer lugar donde debo ir? A Dios. Muy bien, saben harto ustedes. Hay que correr y decirle, Señor, te necesito, de verdad que te necesito. Mi alma anhela tu presencia, Señor. Hace tiempo que no te siento. Y entonces necesito también recordar que mi fortaleza y mi refugio es Él. No hay otro lugar. No hay otro lugar. En el anexo Urubó estamos estudiando Hebreos. Y sabe, la mejor dádiva que pudo darnos nuestro Dios fue Él mismo. Nuestro Dios se hizo hombre y murió y se dio a sí mismo por nosotros. Y eso es cumplimiento de la palabra, eso es cumplimiento de la palabra en, por, para y por nosotros. Eso es hacer mediación con Dios. Eso es seguridad eterna de salvación. Mire, lo que el Señor Jesucristo hizo es glorioso. Entonces necesitamos recordarlo. ¿Saben? A veces nos olvidamos. Y como en medio de la tierra hay personas que son motivadores cristianos, que te dicen un versículo y te lo repiten y te hacen creer que vos sos el hiperpipirisnai. Pero cuando llega el problema nos damos cuenta que no es tan así, ¿verdad? Nos dicen que nuestra boca tiene el poder y nos cansamos de cancelar. Y no se cancela, pues no, el tipo está en la puerta cobrando y no hay cómo cancelar. Entonces, mis amados, lo primero que hago cuando estoy en una dificultad, cuando no, mi corazón no logra solucionar el problema, es reconocer que necesito de Dios. Quizás esta mañana viniste y estás con la pena de, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo lo voy a solucionar? No sabes cómo, lo primero que tenés que hacer es reconocer que no podés. Lo primero que tenés que hacer. Y lo segundo que tenés que hacer es recordar, Él puede. Él todo lo puede. Conozco al que todo lo puede. Sé que Él puede. Él puede. Él puede solucionar mi problema de mi carne, ¿verdad? Propensa a enojarse, a pelear, a odiar, a aborrecer, a ser delicada. No me digan, no me miren, no me hablen, no. Él puede solucionar ese problema. Él puede solucionar los problemas
circundantes a mí, que no tienen nada que ver conmigo, pero que atañen a mi vida, Él los puede solucionar. Y Él puede solucionar mi problema eterno. De hecho, ya lo solucionó muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras que dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Bueno, entonces me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se está acordando? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Se acuerdan cuando decidió traer el arca? Y dijo, vamos a traer el arca, y primero quiso hacerlo a su manera, y erró, y murió una persona, y luego consultó a Dios y consultó a los sacerdotes y la trajo de la manera que debía traerla. Y entonces cuando eso sucedió, él vino y danzó y se gozó y estaba feliz. Y no le importaba lo que digan, y aunque su mujer lo maltrató, él le dijo que aún estaba dispuesto a hacerse más vil por causa del Señor. Entonces, se está acordando de eso si es David. Y si es otra persona, se está acordando de algo glorioso que vivió en el templo. Porque así como David vivió cosas gloriosas en el templo, usted y yo vivimos cosas gloriosas delante de la presencia del Señor, ¿sí o no? Entonces, este podría ser cualquiera de nosotros. Bueno, estamos creyendo que es David. Bueno, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Cuántas veces usted ha atraído personas a la casa de Dios? ¿Cuántas veces usted les ha mostrado la casa de Dios a personas? Y ahora usted está triste, abatido, deprimido. Levántese en Dios, recuerde. La fortaleza suya es Dios. Y sabe que lo interesante, su fortaleza no se ha movido, pero permanece ahí. El que se ha movido es usted. Pero Dios sigue en el mismo lugar de siempre. Sigue en el mismo lugar de siempre. Dice, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo. Cuando alabamos, yo me pongo a observar. No puedo evitar observar. Y veo personas que no están ni ahí con la alabanza. Veo personas que están como con un tedio, como un... ¡Ay, este rato de alabanza! Escuché a alguien que dijo, si no hay alabanza, igual es culto. Escuché de alguien que dijo eso. Pero ¿sabe qué, mi amado? La alabanza es parte del culto. El corazón se prepara alabando a Dios, orando, hablando palabras de glorificación. No es simple y sencillamente llego y sí, no, la palabra es todo. La palabra es todo, pero si usted entiende la palabra lo va a guiar a alabar a Dios. Entonces, el culto racional, el culto que usted presenta delante de Dios, comienza con alabanza. Comienza con alabanza. Y dice, oye, me acuerdo... dice, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Una cosa que está haciendo es, le enseño a mi alma a confiar en Dios. Cuando yo alabo en medio de las circunstancias adversas, le estoy enseñando a mi alma a confiar en Dios. Señor, me van a quitar la casa, debo plata, viene el banco, pero yo te puedo alabar de todas maneras, porque aún si me quitaran la casa, tú ya tienes resuelto mi problema. Señor, parece que mi matrimonio está destruido, parece que finalmente esto tiende a divorcio, esto viene muy mal, Señor, no la soporto, a mi mujer no lo soporto, a mi marido, pero Señor, te voy a alabar para que tú me ayudes a entender esta situación. Señor, me quedé sin trabajo, no sé lo que pasa, Señor. Necesito enseñarle a mi alma a confiar en Dios. Necesito enseñarle. Entonces, oye, me acuerdo de cuando yo llegaba con el pueblo alabando, dice el salmista. Me acuerdo de cómo yo guié al pueblo en alabanza, entre voces de alegría y de alabanza. Y luego le habla a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Mi hermano, cuando nos centramos en las circunstancias, nos desesperamos. Cuando nos centramos en nuestra vida, nos afligimos. Y el corazón tiende a deprimirse. Pero cuando recordamos cuyo hijo somos, entonces empieza el corazón a calmarse. Y en medio de cualquier tempestad, viene una calma que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando estás enamorado y la persona no te corresponde, el mejor lugar donde puedes ir es decirle a tu alma, alma mía, alaba a Jehová. Alaba a Jehová.
cuando no te dan bola, alaba a Jehová. Bueno, le enseño a mi alma a confiar en Dios. Recuerdo los testimonios de Dios. Hermano, ¿saben por qué nosotros ponemos tanto énfasis en la palabra? Porque el que usted recuerde la palabra es motivo de salud física, mental, todo para usted. La palabra es mucha cosa. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra no pasa. Y en la palabra Dios proveyó absolutamente todo lo que usted necesita para vivir bien en esta tierra. En la palabra usted encuentra las razones para andar en gozo y en alabanza en todo tiempo. Cuando usted se aparta de la palabra, no ve a Dios. Cuando usted se acerca a la palabra, ve a Dios. Cuando usted se aparta de la palabra, ve sus circunstancias y no sabe cómo resolverlas. Cuando usted se acerca a la palabra, usted sabe que Dios ya las resolvió. Cuando usted no sabe qué hacer, es cuando usted se ha apartado de la palabra. Usted se acerca a la palabra y con toda seguridad sabe qué hacer. Así que ahí usted tiene, está el salmista enseñándole a su alma a confiar en él. ¿Por qué no confía esta mañana? ¿Por qué no le dice a su alma, alma mía, confía en el Señor? Confía en el Señor. Alma mía, no te preocupes, el Señor es nuestra provisión. Y aun si perdiéramos todo, el Señor sigue siendo nuestra provisión. Alma mía, deleítate en Jehová, deleítate en Jehová. Dice, me acordé por tanto de ti. Versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. ¿Sabe lo que está hablando, no? Me acordaré de todo lo que has hecho. Hermano, por eso también creo yo que era David, porque David, todas las veces que usted lo ve a David en tiempos de dificultad, escribe Salmo y lo primero que hace es, me acuerdo quién eres tú, me acuerdo de dónde me sacaste, y entonces te alabo. Usted va a ver que la mayoría de los Salmos de David apuntan a eso, apuntan, por eso también creo que este Salmo es de David. Bueno, pero dice, empieza diciendo, Dios mío, mi alma está abatida. Quizá esta mañana usted viene a este lugar y su alma está abatida. Porque pasa, no es pecado que tu alma se abata, es pecado quedarte en ese abatimiento. Pero mire cuál es la manera de salir cuando el alma está abatida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Es necesario recordar quién es Dios, qué es Dios, qué soy yo en Él, qué es Él para mí. Recuerdo, le enseño a mi alma a confiar en Dios, recuerdo los testimonios de Dios, sé lo que Dios ha hecho. Pero además de eso dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Sabe? Todo Dios ha sido derramado en nosotros. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo siento, pastor. Si usted es un hijo de Dios, todo Dios ha sido derramado para usted. Todo Dios. Y el que todo Dios haya sido derramado implica que el Padre tiene un perfecto plan para mí. Implica que el Hijo cumplió ese perfecto plan e implica que el Espíritu Santo está ejecutando ese perfecto plan en mi vida. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Es tiempo de recordar que somos más que vencedores. Es tiempo de recordar que no somos más que vencedores porque somos los hiper, como está de moda ahora, los guerreros de Jehová. No, yo soy un guerrero, es una guerrera, nosotros somos los guerreros. No, nosotros no somos los guerreros. Jehová es nuestro guerrero. Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. ¿Qué somos nosotros? Cuitados y necesitados de Él, pero bienaventurados porque a Él le plació mostrarse a nosotros. Eso somos. Tú no eres el hiper recontra maxi, no sé qué. No, no. Tú eres una persona necesitada de Dios. ¿Sabes cuándo te apartas de Dios? Cuando empiezas a creerte más de lo que... Cuando tu concepto de ti es mayor que el que debes tener. Ay, las guerreras que oran, las guerreras, ¿han escuchado? No, las guerreras, las superguerreras, no son guerreras, no son, perdónenme, son necesitadas de Dios, porque mientras vayan como guerreras, probablemente las oraciones estarán llenas de altivez y de vanagloria, pero si reconocemos nuestra necesidad, somos gente necesitada de Dios. La oración es un medio de encontrarse con Dios, para ver qué Él está haciendo, no es el medio por el que yo le ordeno a Dios lo que Él va a hacer. Entonces es importante, recordemos, mi alma tiene que confiar en Dios. No hay manera de que confíe mi alma en Dios si no conozco la palabra. Necesito conocer la palabra. Necesito recordar lo que Dios ya hizo antes.
Necesito recordar lo que Dios hizo antes en otros y en mí. Necesito recordar lo que Dios hizo antes en su pueblo y lo que Dios hace ahora en su iglesia. Es necesario recordar. Y necesito saber, Dios es grande y no hay cómo medirlo. Es insondable. Entonces, de ese modo también es su misericordia, su gracia y su amor incondicional. ¿Ven, mis amados? Un abismo llama a otro abismo. A la voz de, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Hermano amado, usted tiene que entender, usted no conoce a Dios como debiera conocerlo. Y encima que no lo conoce como debiera conocerlo, pretende conocerlo. Necesita que usted entender que cuando usted se acerca a Dios, se está acercando a alguien que es santo, santo, santo. O sea, cuando la Biblia repite tres veces una cosa, está sublimando esa cosa. Cuando dice santo, 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 está diciendo el superlativo de santo. Mientras tanto, usted apenas llega a santo, pero no porque usted, por algo que usted ha hecho, sino por algo que Él hizo por usted. Entonces, ¿hay razón para confiar? Claro que sí. ¿Hay razón para refugiarme en Él? Claro que sí. ¿Me siento triste en este tiempo? Pues corro a Dios. Busco a Dios en oración. Me esfuerzo en encontrarle como el ciervo brama como corrientes del, como las, por las corrientes de las aguas. Hermano, ¿alguna vez usted ha pasado sed? ¿Ha tenido sed? ¿Alguna vez en un ayuno usted, de esos ayunos que se hacen en serio, sin tomar agua y sin comer nada, ha visto un vaso de agua y no ha tenido desesperación? ¡Ay, cómo me lo quiero tomar! Así tengo que desear a Dios, así tengo que anhelar a Dios. Mi alma tiene que llegar al punto en que yo anhele a Dios de esa manera. Te necesito, Señor. Te necesito, tengo hambre de ti. Pablo decía, oye, ya ustedes están saciados. Ya no quieren. El Señor le decía a los fariseos, ustedes no quieren venir a mí para ser salvos. Estaban acomodados en su creer que yo estoy bien con Dios. Hermano, el anhelo por Dios tiene que ser constante, el anhelo por Cristo tiene que ser constante. Y si mis sentimientos no me llevan a anhelar a Dios, debo enseñarle a mis sentimientos a sentir la necesidad de Dios. ¿Entendió lo que dije? Mientras más usted se acomode en la tele, menos ganas de Dios tiene. Mientras más usted persevere en pensar en sus sueños, anhelos y deseos, menos ganas de Dios tiene. Porque si usted es honesto con usted mismo, la mayoría de sus sueños, anhelos y deseos no toman en cuenta a Dios. Pero cuando usted dice, no, yo necesito de Dios porque yo, a ver, ¿qué pasa si te agarra el COVID en estos tiempos con todo y sueño? ¿O no? ¿Sí o no? Ahora, ¿quién te puede librar de eso? ¿Y quién te puede asegurar que si el COVID te agarra y te lleva, va a ser para tu bien? Solo Dios. Entonces necesitamos empezar a perseverar en Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos dejar el encierro y volvernos a Dios. Y con eso no te quiero decir que salgas a la calle y no. Pero hemos dejado que nuestra alma junto con el encierro se quede encerrada. Y entonces estamos encerrados en la tele, estamos encerrados en nuestra casa, en nuestras plantas, en nuestra pared que queremos pintar, en nuestro hobby, no sé, en lo que sea, pero estamos encerrados ahí y nos olvidamos del Señor. Necesito recordar, solamente soy fuerte cuando estoy en Dios, solamente soy fuerte entre más conocimiento de Dios tengo. Entonces, y este Dios al que sigo y al que sirvo es grande e es insondable, es más grande que yo y no tengo manera de medirlo, no sé la capacidad que Él tiene, pero es infinita, es superlativamente infinita. Pero además de eso, no puedo ni entenderme a mí. Eso es lo que está diciendo el salmista. Un abismo llama a otro abismo, ¿sabe? No puedo conocer el abismo de bondad que Dios tiene para conmigo. Pero es más, no puedo ni terminar de conocerme a mí. ¿Te has descubierto alguna vez diciendo, pero yo jamás pensé que hubiera podido hacer esto? ¿Sí o no? Bueno, hay pocos que han vivido esa experiencia. Ojalá que algún día los otros la vivan. Uno dice, pero Dios mío, ¿cómo? Yo jamás pensé que yo hubiera podido hacer esto. Y te hablo en ambos aspectos, respecto de maldad y respecto de lo bueno. ¡Wow! Conseguí hacer esto, jamás pensé hacerlo. Bueno, ¿sabes por qué? Porque el Señor lo provocó en tu vida. ¿Y sabes por qué no terminás de conocerte? Porque es un abismo, sos un abismo. Hay cantidad de cosas que no entendés, que no conoces de vos mismo, ¿no les ha pasado? Ahora, la manera de más o menos comprendernos,
Es buscando a Dios. Cuando la luz de Dios me ilumina, entonces yo reconozco qué y quién soy y cuál es mi necesidad y cuál es la solución a mi problema. Dios es grande, no hay cómo medirlo. Yo no comprendo todo acerca de mí, pero por si eso fuera poco, dice el salmista, estoy abatido. Dice, todas tus ondas, tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Ahora en el versículo 8 dice algo precioso. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Sabe qué está diciendo? Señor, te necesito y encuentro como que hay un abismo entre tú y yo. Y veo un abismo de cosas que no puedo solucionar. Y Señor, te busco y este abismo está buscando a ese abismo. Porque sé que tú de día mandarás tu misericordia y que de noche tú estarás conmigo. Hermanos amados, no hay cosa más maravillosa que confiar en Dios. Confiar en Dios. Y sabe, estamos perdiendo esto, todo lo que está pasando busca una sola cosa. Que tú te apartes del camino de la fe. Que tú empieces a ser autosuficiente, que tú empieces a ser un paranoico, que tú empieces a ser una persona que no tiene confianza ni asidero. Un paranoico es todo mundo me quiere hacer daño, todos me odian. Pero cuando recuerdo que el Señor es mi fortaleza y refugio, puedo vivir confiado. Puedo caminar confiado, puedo dormir confiado, puedo seguir viviendo confiado. Estos son tiempos en que nuestra fe tiene que hacerse real en confianza absoluta. Absoluta en Dios. No importa tu situación. No importa qué tan difícil se torne tu vida. No importa, Dios sigue estando ahí. Y este tiempo difícil es para que tú busques a Dios. Este tiempo difícil es para que tú conozcas más a Dios. Este tiempo difícil es para que tú anheles a Dios. Entonces, primera cosa, reconozco mi necesidad de Dios. Y el anhelo de mi corazón es que esta mañana reconozcas la necesidad de Dios en tu corazón. Y la segunda cosa es recordar que solo en Él voy a encontrar fortaleza y refugio. No hay otro lugar. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay manera. No hay manera. Dice, versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Alguna vez han orado así al Señor? ¿Alguna vez le han orado, ¿por qué Señor me haces esto? ¿Verdad? Oramos así a veces, ¿no? Aquel salmista estaba pensando eso, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Fortaleza mía, Él es mi fortaleza, estoy recordando, pero ¿por qué te has olvidado de mí? Luego dice, ¿por qué andaré yo enlutado en la opresión del enemigo? Fíjese que el volver a confiar en Dios plenamente es un proceso. Y aunque yo repito, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, y lo canto, de todas maneras mi alma sigue buscando razones para no confiar. ¿Verdad? Usted pide oración, pastor, ore por esto, por favor, oremos, ya venga. Y usted está orando, sí, estoy orando, ya, pero a pesar de eso, sigue en su corazón, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Pero qué hago? Una hermana me decía, pastor, yo le pido al Señor que me solucione, pero me sigo pensando cómo arreglarlo. Así es el alma, mis amados. Así es el alma. El alma se arraiga en cosas y no quiere soltarlas. Y ahí es cuando el corazón se deprime, porque entre más piense usted cómo arreglarlo, menos confía en Dios. Entre más soluciones usted encuentra suyas, menos oye la voz de Dios. No sé si me estoy dejando entender. Le decía al pastor Edwin que este último tiempo estoy un poco raro, después de lo que he vivido y todo eso, es como que me ha afectado y a veces siento que no estoy transmitiendo como debiera transmitir el mensaje. Hermano, necesito recordar que no hay otra fortaleza y no hay otro refugio que no sea de Él, pero además de eso, necesito recordar que no importa lo que los otros digan, Dios está por mí. Si hay algo que al diablo le fascina, es rondarte y hacerte creer que Dios no está por ti. Hacerte creer que no, Dios no, vos no, ni le importás a Dios. ¿Cuántos saben que son importantes para Dios? Levanten la mano los que son importantes para Dios. Amén. No se enorgullezca por eso. Sea humilde por eso. Amén. Sea humilde por eso. Y cuando alguien venga y le diga, oiga, yo veo, hermano Javier, que de verdad Dios está con usted. No diga, sí, pues que yo pues oro y yo conozco la Biblia. Y... No. No. ¿Sabe?
está para mí porque Él es el Dios de toda gracia, de toda misericordia y de amor incondicional. Y sabe que también puede estar para usted. ¿Sabe? Vuélvase a Dios, busque a Dios. Y usted de verdad va a ver la gloria de Dios en su vida. Diré, versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ahora, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi Dios es misericordioso. ¿El tuyo también? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Ahora, ¿cuántos saben que Dios con cánticos de amor nos pastorea? Y usted tiene ganas, no tiene ganas de cantarle, nada, que me aburre la alabanza, que es tan larga la alabanza. Vamos a ir a la mitad porque muchos cantan. No lleguemos tarde porque todavía cantan harto. Usted sabe que cuando usted busca a Dios, Dios canta, dice en la palabra, con cánticos de amor te rodeará. ¿Usted pensó? Usted afligido, abatido, centrado en usted, tontamente apartado de Dios, y Dios cantando alrededor suyo. ¿Ya pensó? Y en el minuto que usted le hace clic y dice, ¿pero qué estoy haciendo? Pero si Dios es todo para mí, si en Él estoy seguro, si Él tiene la solución. En el momento que usted piensa de ese modo, hace clic y usted se da cuenta, pero si Dios no se apartó nunca de mí, todo el tiempo estuvo ahí, pero si Él ya tenía la solución de antemano, pero ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué te pasa, alma mía? ¿Y por qué te turbas? ¿Pero qué he hecho aturbado todo este tiempo? Si ni una hoja de un árbol cae, si no es la voluntad de Dios, si mis cabellos están contados por Él, ¿por qué tengo que andar abatido? ¿Por qué tengo que andar apocado de espíritu? ¿Por qué tengo que andar así? Si hasta me está cantando cánticos de amor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Sabe? Toda vez que usted habla con Dios, Dios le oye. Toda vez, toda vez. Oraciones largas, oraciones cortas, Dios te oye. Dios te oye. Y en medio de tu oración, que a veces está tan llena de ego y de yo, Dios oye los alaridos de tu alma, anhelando la verdad. Dios te oye. Hermano, no nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de orar a Dios. Primero, no nos cansemos de reconocerle. Reconozcamos, Él es Dios, reconozcamos, necesito de Dios, yo soy necesitado, Él es Dios, yo soy hombre. Yo no puedo resolver mi problema, Él ya lo tiene resuelto, escuchó bien, ya lo tiene resuelto. Necesito reconocer mi necesidad de Dios, y ante mi necesidad de Dios, necesito recordar que Él, solo en Él voy a tener fortaleza y refugio, solo en Él, no me puedo salir de Él. Hay un ejemplo bonito en Israel. Por cada cierto número de ciudades, había una ciudad que se llamaba la ciudad de refugio. Y habían hombres que estaban sentenciados a muerte, que vivían en esa ciudad de refugio, pero mientras estén en la ciudad de refugio, absolutamente nadie podía tocarlos. Pero en cuanto se salían de la ciudad de refugio, tenían inseguridad porque sabían que podían ser muertos. Hermano, Cristo es nuestra ciudad de refugio. Él es nuestra ciudad de refugio. Y saben, no hay condenación para los que están en Él. Y saben, el problema nuestro ya lo tiene resuelto. Y saben, se goza de mirarnos cuando le buscamos. No he leído en ninguna parte de la Biblia que diga que Dios rechaza las oraciones, salvo cuando en mis oraciones, en lugar de venir a buscarlo a Él, vengo a buscar lo que yo quiero. Ahí Dios no oye. Estoy cansado, ya me aburrieron sus fiestas, sus todo lo que hacen, ustedes lo hacen sin tomarme en cuenta, sin que yo sea el centro de lo que ustedes están pidiendo. Pero toda vez que usted ora y Él es el centro, Señor, soy tu hijo y no quiero vivir así, miedoso. Señor, soy tu hijo y no quiero vivir así, amargado, apocado. Señor, soy tu hijo. Para gloria tuya, Señor, por favor, transforma mi corazón. Quita esta depresión, quita este desánimo, quita este cansancio crónico que tengo.
Quítame, Señor, todo eso, por favor, para gloria tuya, para que quienes saben que soy creyente sepan que mi Dios es mi fortaleza, mi refugio, mi escondedero, y para que sepan que no importa lo que ellos digan de mí, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo mi Dios, y yo soy tuyo y tú eres mío. ¿Sabe? No importa lo que dijeron. Usted vio que ahora enseñan, sí, mi padre me maldijo porque él dijo que yo era un sinvergüenza y por eso soy un sinvergüenza. No, no andes con eso. No, es que mi madre siempre a mí me odió. Ella a mí me maltrataba. Yo cargo con esa cruz. No, si viniste a Cristo ya está. Es la cruz de Cristo ahora. Y la cruz de Cristo es liviana para ti y para mí. Él llevó el peso. Tú lo único que tienes que hacer es entender, estoy en Cristo. No importa lo que dijo mi madre, mi abuelita, mi tatarabuelo, si me maldijeron, si no me maldijeron. No importa, no importa lo que otra gente diga. ¿Qué vas a ser cristiano? ¿Vas a ser hispanada? No importa, no importa. Importa lo que Dios sabe de ti. Lo que Dios sabe de ti. Y tu Dios es misericordioso. Viste que nosotros somos implacables para cuando condenamos, ¿no es cierto? Somos implacables. ¡Vas a ser hispanada! ¡Te vas a morir! ¿No? Tenemos esa actitud. Pero Dios es el Dios de la misericordia. Dios viene y sonriente nos dice, te vas a morir si te apartas de mí. Pero mira, aquí estoy, te estoy esperando, yo soy tu vida. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Estos son mis temores, estas son mis tristezas, esta es mi preocupación, Señor. Esto es lo que estoy sintiendo. Y necesitamos avisarle a nuestra alma que Dios con toda seguridad nos librará también en esta ocasión. Amén, mis amados. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. O lo hago pregunta, ¿del Señor somos? Cierra tus ojitos y analízate un poco. Mira tu corazón ahora. ¿Eres de Dios? ¿De verdad eres de Dios? ¿Tienes seguridad de que Dios es tu Dios? Es importantísimo pensar en eso. Porque es fácil creer, ah, sí, Dios es bueno, Él aguanta todo. No, es importante. Realmente soy de Dios. Y si eres de Dios, tu corazón deberá estar confiado en Dios. Si eres de Dios, no importa lo que otros digan, ni lo que tú digas, importa lo que Dios dice de ti. Y si eres de Dios, Él es tu fortaleza. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que te haya pasado. Él es tu fortaleza. No importa los peligros que conlleva el estar en esta tierra. Tu Dios y el mío, Él es nuestra fortaleza y nuestro escondedero. Es importante reconocer que necesitas de Dios. Es importante. Ya viviste a tu manera mucho tiempo. Ya has sido sabio en tu propia opinión mucho tiempo. Y no te fue bien. ¿Por qué no le dices esta mañana a tu alma, alma mía, confía en el Señor? Confía en el Señor. ¿Y por qué no aprovechas y le dices a Dios, Señor, tú eres mi confianza? Señor, en ti está mi confianza, en ti está mi fortaleza. Tú eres mi refugio. Habla con Dios ahí en lo profundo de tu corazón. Y revisa tu vida. ¿Tienes sed de Dios? ¿Hay sed de Dios en tu corazón? Si tienes sed de Dios y necesitas de Dios esta mañana, ahí donde estás, ponte de pie. Y dile, Señor, aquí estoy. Tú me conoces mejor que yo a mí. Señor, no hay Dios fuera de ti. Señor, ya no quiero caminar por esta tierra siendo sin ser, caminando a medias, confiando a medias en ti, Señor. Señor, no sé cómo salir de la situación en la que estoy. Pero tú sabes, Señor.
Señor, deposito mi corazón en ti, deposito mi alma en ti. Señor, pongo mi familia en tus manos, mi trabajo, mi negocio. Pongo mi congregación en tus manos, Señor. Decido confiar en ti ciegamente, plenamente. Señor, me vuelvo en fe esta mañana delante de ti. Por favor, mírame. Por favor, tócame. Por favor, cámbiame. Sáciame, Señor. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma en ti, por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Santo es tu nombre, Señor. Y solo a ti. Bendito eres tú, Señor. Buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed, solo